Diferente es una característica de inicio, de nacimiento, de origen. Todo ser humano nacemos con diferencias de todo tipo y también las sexuales. Diferente es algo que hemos de tener en cuenta y no igualar en origen, decir todo el mundo viene igual a la escuela, si es que les damos a todo el mundo tos café, que se dice vulgarmente, ¿no? Sino tener en cuenta esas diferencias de inicio que son prácticamente personales, pero en el caso que nos ocupa de la diferencia entre mujeres y hombres son de sexo. De sexos, la diferencia con la que se viene a este mundo. Eso casi que tendría que estar en la escuela estudiado solamente como descriptivo, descriptivo, describir, digamos, estas diferencias de inicio. Y además se debería estar en todos los niveles, casi como las mates, ¿no? Que en todos los niveles hay mates porque son importantes para la vida, aunque desde que hay tantas formas de calcular que no requieren el cálculo mental humano, pues bueno, dejan de ser tan importantes. Y es curioso porque no han perdido su prestigio, las mates no han perdido su prestigio, sobre todo porque hay una enorme cantidad de profesorado en mates que suspende muchísimo. Y entonces esto pues también es, si es tan difícil será porque solo pueden llegar a ello los privilegiados, porque las chicas buenas en matemáticas no sienten la llamada de la matemática, simplemente estudian matemáticas y se convierten en profes de matemáticas. Esto es una pequeña desigualdad de género que se puede poner en multitud de ejemplos, pero este vale mucho, ¿no?